No hacen falta muchos artilugios, basta con dos piedras y un palo. Eso sí, este tiene que tener unas características determinadas. Metro y medio por ahí es el palo. De almendruco creo que se cogen principalmente las varas. El objetivo del juego. Con una vara se tira de una piedra a otra y el que más la rime, ese puntúa. Si no coge el dedo gordo, dos puntos. Si ya la más próxima, la piedra, y si se monta encima, cuatro. El arrimapalo en su día fue un juego de pastores. Cuando un ganado se juntaba en ese lado y otro en este, aquí en medio poníamos dos piedras a 12 pasos y lo jurgábamos un cigarro, una cencerra, o sea, divertirnos, que no había dónde, y pasábamos un rato. Ahora en municipios como El Toboso se esfuerzan por mantenerlo y evitar que desaparezca. Hay que ir por lo menos que no se pierda, si es por lo menos que caiga algo en el pueblo, algún juego, porque esto, lo de la petanca ya está muy visto. Cada jugador tiene su propia estrategia. Hay que tener un buen brazo para llegar a la piedra, de una piedra a otra, que es... Y que lleguen los otros menos que tú, y que estén cansados. Y que no sepan hacer competencia contigo, pero vamos, que voy a ganar, vaya, eso está seguro. Y así, adultos y jóvenes conservan este juego popular que forma parte de su cultura.